What's going on, guys? Your boy Freddy here, and welcome to Project Tour Garage. A esta Ford le vamos a hacer un sonido. Vamos a hacer un sonido de 2 gel audio, 12, le vamos a poner 4 6 and a half y una 6x9. A esta troca también le vamos a poner unos 17x11 que los pidió el customer. Le vamos a hacer taco, le vamos a hacer varias cosas. So, stay tuned, va a quedar bien perro. Pueden ver, traigo a estas, pero estas bocinas no deben venir aquí, deberían de 6.5, pero hicieron un cortecito que la neta no me gustó, que no se hace. Ahorita la estamos quitando estas, vamos a meter 10 y 15 del anillo, eso es lo que vamos a hacer. Pero ya para ponerla todo en place, para poder calar. Esto es lo que ando haciendo, es poniéndola de Warrior Up a One Arm, para que jale con mi madre. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a prender la camioneta para empezar a poner todo el rollo, lo que vamos a hacer. Los compró aquí en Project Tour, o si alguien necesita, aquí los tenemos en stock. Quité este para cargarle los otros rines y a ver cómo se va a mirar la mamalota. Le quedó la mera
medida. Ahora estas tuercas tenían otro que no van a jalar, tenemos que comprar las que son la pura tuerca de aquí, que no tienen esa tapita, porque con esa tapita no entras de ahí, la tapita del vidrio. Nos va a hablar Coco Vargas, a ver si hay. Después ya le puse las dos llantas de enfrente con su ritmo malón. Ahorita la voy a levantar, le voy a quitar las dos de atrás y va a quedar con mal. Ya mañana temprano Barras va a llegar, le vamos a quitar los shackles y le vamos a instalar los 2 inch drop shackles a la mamalona F-150 Classic. Ahora sí ya, nomás falta poner el switch drop shack atrás. Mañana una lavadita, poner el interior por atrás para que venga Martín a levantar la mamalona. Algo viene. Y con este ya. Con el shaco que le vamos a instalar mañana, la troca se va a emparejar, va a quedar igual que como está enfrente. Su aquí va a bajar como por aquí. Y ya es lo que quería el cliente, quería que la troca se mirara a nivel. Si de rato mira que quiere un poquito más abajo, la va a traer para atrás y le vamos a instalar un kit que baja 2 enfrente y 4 atrás para que siga pareja la troca, pero ya va a bajar más. OBS Ford, o ya le pusimos los dos panos, ya le pusimos el cajón, todo el asiento. Yo lo que estaba haciendo es amasando un poquito de detalles, que trae un tornillito medio flojo. Eso ya dejaron cuenta el customer, pues ya lo arreglamos. Ahorita lo que sigue, vamos a ponerle los plásticos de aquí de la orilla, los moldings. ¿Para qué? Porque ya nos está esperando el guy que la va a lavar. Esta troca se va mañana, tenemos que entregarla bien lavadita, bien sana, para que se vaya contento el cliente y regrese que no sea. Dicho, esta troca pidan los rines y querían que le pusiéramos el 2 inch shaco atrás para que se pusieran a nivel. Ahorita lo que andamos haciendo, ya como vieron, ya quité el primer shaco. Ahorita lo que vamos a hacer es poner uno de los shacos nuevos. Lo que vamos a hacer. Ya la pueden ver, ya están a nivel, ya están con sus rines puestos, pues ya está el sonido puesto, todo acabado, está con el asiento puesto. Como pueden ver, ya les pusimos también los moldings de los lados, ya, ahí es como quedó, son nuevos, 2x9 como las quiso el cliente, pero